La arquitectura de la antigua Roma es uno de los más significativos testimonios de la cultura del Imperio Romano. Adoptó el lenguaje de la arquitectura griega clásica y le fue agregando varias innovaciones originales. Los dos estilos a menudo se consideran un cuerpo, lo que se conoce como arquitectura clásica. Si no vieron el video anterior, la antigua Grecia, pueden entrar en el enlace que señala la flecha amarilla. La arquitectura romana empleó nuevos materiales, particularmente el hormigón y tecnologías como el arco de medio punto, la arcada, la bóveda y la cúpula para hacer edificios que normalmente eran fuertes y bien diseñados. Aquí vemos un arco de medio punto. El arco salva el espacio abierto entre dos pilares o muros, transmitiendo toda la carga que soporta a los apoyos. La arquitectura griega desconocía esta tecnología y usaba el dintel, un elemento estructural horizontal. Aquí ven la arcada o arquería, ¿no? Es un elemento arquitectónico sustentante vertical, compuesto por una sucesión o serie de arcos que pueden disponerse en un solo orden o en varios superpuestos. En la fotografía vemos el acueducto de Segovia, muy bien conservado. Las bóvedas que permitieron a los romanos cubrir grandes espacios, como por ejemplo las termas de Diocleciano, al igual que las cúpulas, que se usaron para cubrir también grandes espacios circulares, como vemos en el Panteón de Agripa. Podemos dividir la historia de la Roma antigua en tres etapas. La monarquía, que se inicia desde la fundación de Roma en el año 753 antes de Cristo hasta el año 509 antes de Cristo. Durante los dos primeros siglos de existencia, la ciudad fue gobernada por reyes. El rey, elegido por el Senado, concentraba todos los poderes, inclusive militar y religioso, y era un cargo vitalicio. En el año 509 antes de Cristo, el rey Tarquino el Soberbio, que gobernaba de forma autoritaria y despótica, es expulsado después de una revuelta. Fin de la monarquía. Se inicia la República, una nueva forma de gobierno. Dos cónsules, elegidos por un año, serán quienes dirigirán la ciudad de acuerdo con el Senado. Tanto los cónsules como los miembros del Senado son patricios, es decir, miembros de familias nobles. Durante este periodo, Roma se convierte en una potencia, lo que le permite enfrentarse a Cartago, su rival, contra quienes mantuvieron tres guerras. La rivalidad romano-cartaginesa llevará a la destrucción de Cartago en el año 146 a.C., durante la Tercera Guerra Púnica. El final del periodo republicano está marcado por guerras civiles y por el enfrentamiento interno entre patricios y plebeyos, hasta que Octavio Augusto logra aglutinar
todo el poder y se convierte en emperador hacia el año 27 antes de Cristo. Muere la República y nace el Imperio. Durante esta etapa se superaron las crisis sociales y políticas que el sistema republicano no pudo hacer frente. Roma alcanza su máxima extensión. En este mapa vemos la monarquía, que es el sector rojo en el centro de Italia, Roma y sus alrededores. La etapa de la República se extiende todo el color ocre. Y luego el imperio, donde se extiende aún más, que es el sector de color verde. Un imperio tan grande era difícil de manejar. Surgen muchos conflictos que provocan la división. El imperio de Occidente, con capital en Roma, y el Imperio de Oriente con capital en Constantinopla. Finalmente, las invasiones del siglo V después de Cristo van debilitando el Imperio Romano de Occidente hasta que en el año 476 después de Cristo, el pueblo germánico de los Erulios derrocan al último emperador de Roma, que contaba con 10 años de edad. El Imperio de Oriente durará todavía cerca de 1000 años más, pero esa es otra historia que veremos luego y veremos su arquitectura. El orden toscano es la aportación etrusca a los órdenes clásicos. Deriva del dórico, del que es una simplificación. Y fue utilizado originalmente en Etruria, antes de la Roma antigua. Posteriormente fue adoptado y difundido por los romanos. Con el paso del tiempo, dado que los arquitectos renacentistas conocían mucho mejor el arte romano que el griego, el orden toscano también fue muy habitual desde el siglo XV. Mucho más que el dórico, que prácticamente era desconocido y no fue recuperado hasta el neoclasicismo. Veamos algunas de las características principales del orden toscano. El fuste es de sección circular, normalmente liso, sin estrías, a diferencia de los tres órdenes clásicos griegos que son estriados. La columna toscana, a diferencia de la dórica griega, se apoya sobre una basa, al igual que las órdenes griego, jónico y corintio. El capitel está integrado por cinco piezas, todas ellas lisas. Un listel, el ábaco, el equino, el collarino y el baquetón. El entablamiento está compuesto por el arquitrabe, el friso y la cornisa. Vea un ejemplo de orden toscano en la planta baja del Coliseo de Roma. El orden toscano se ha empleado mucho en el mundo, por ejemplo en los Estados Unidos. Muchas casas de las plantaciones antes de la guerra estaban adornadas con columnas toscanas, ¿no? O vean este otro ejemplo, la columnata de la Universidad de Virginia. Nos falta otro orden. Que es otra de las aportaciones romanas a los órdenes clásicos,
el orden compuesto. En proporciones y elementos compositivos es idéntico al orden corintio, con dos variaciones. La base es más rica en molduras y se asemeja a un fuste dórico invertido, mientras que el capitel es una mezcla o composición, de ahí el nombre del orden, que combina las volutas del capitel del orden jónico con las hojas de acanto del capitel de orden corintio. Veamos algunos ejemplos de la arquitectura romana. En la actual ciudad de Roma hay un sector llamado Palestrina, que nace de la antigua Praeste o Praneste, floreciente ciudad latina célebre por el templo dedicado a la diosa Fortuna primigenia. Ahí lo ven en el mapa. El templo fue reconstruido después del año 82 a.C. como una espectacular serie de terrazas y pórticos en varios niveles en una colina, unidas por escaleras monumentales y rampas. La inspiración para esta hazaña de diseño urbanístico unificada no radica en la Roma republicana, sino a las helenísticas monarquías del Mediterráneo Oriental. Praeneste ofreció un anticipo del estilo grandioso imperial de la generación siguiente. Aquí vemos una reconstrucción de cómo luciría el templo. El monumento a Víctor Manuel II, primer rey de la Italia unificada en la ciudad de Roma, le debe mucho al complejo santuario Praeneste que acabamos de ver. El foro romano era la zona central de la ciudad, semejante a las plazas centrales en las ciudades actuales, donde se encontraban las instituciones de gobierno, de mercado y religión. Al igual que hoy en día, era donde tenían lugar el comercio, los negocios, la prostitución, la religión, la administración de justicia. Actualmente, el foro romano es famoso por sus restos. Veamos algunos de estos monumentos. El Templo de Saturno es un monumento dedicado al dios de la agricultura y la cosecha, Saturno. Aunque el principal uso del templo era servir de sede al tesoro del Imperio Romano, almacenando las reservas de oro, plata y documentos oficiales en él. Hoy en día solo quedan 8 columnas con fuste liso y una parte del entablamiento. He aquí una reconstrucción de cómo se vería el templo de Saturno al fondo de la imagen. El arco de Tito fue construido hacia el año 80 después de Cristo, poco después de la muerte de Tito, para conmemorar sus victorias, incluido el sitio de Jerusalén del año 70 después de Cristo. Este arco tiene algo más de 15 metros de alto y 13 metros y medio de ancho y 4,75 metros de profundidad. El arco ha proporcionado el modelo general para muchos arcos triunfales erigidos desde el siglo XVI. Y es lo que inspiró
al Arco de Triunfo de París. Cada fachada está ornamentada por dos pares de columnas adosadas en los dos pilares del arco. Sus fustes están estriados y sus capiteles pertenecen al orden compuesto con sus volutas y hojas de acanto. Las columnas se colocan sobre los pedestales cuadrados y enmarcan pequeños nichos rectangulares tallados en los pilares. Las columnas no acanaladas son el resultado de una restauración del siglo XIX como la que ven señalada en la elipse amarilla. La cumbre del arco estaba adornada por un grupo estatuario en bronce con una cuadriga tirada por elefantes en la que se encontraba el emperador deificado. La Basílica de Magencio. Este monumento es el último y más grande edificio profano de la época del imperio que fue construido en el Foro Romano. Hoy en día solo se ha conservado una tercera parte de sus dimensiones. Su construcción es del siglo IV, en momentos de una crisis política. Este edificio presenta unas características que definen al arte romano. Tiene un carácter práctico y funcional. Gran importancia del interior en el que sus grandes espacios estaban concebidos para facilitar acoger a la gente. Un cambio en relación con Grecia, donde la importancia del edificio era el exterior y prácticamente en el interior casi no se utilizaba. La importancia del interior en la Basílica de Magencio implica el embellecerlo con elementos decorativos. Estaba conformado por una gran nave central terminada en un ábside en el lado oeste y estaba flanqueada por dos alas menores. Es primera vez que menciono la palabra ábside en estos videos. El ábside es la parte de la iglesia o del templo situado en la cabecera que acoge la mesa del altar. Generalmente tiene planta semicircular, pero también puede ser poligonal. Continuando con la descripción de la Basílica de Magencio, las tres naves fueron cubiertas de bóvedas y arcos cruceros apoyados en pilares, al igual que se había hecho un siglo antes para las grandes basílicas de las termas. Este tipo de construcción permitió que pudiera elevarse la nave central hasta una altura de 35 metros con excepcional ligereza y claridad de espacio. El ábside occidental, en ese ábside se erguía una estatua colosal del emperador Constantino, tallada en mármol con bronce dorado. El anfiteatro Flavio, o el Coliseo, como es más conocido, es un anfiteatro de la época del Imperio Romano, construido hacia el año 80 después de Cristo y ubicado en el centro de la ciudad de Roma. Por su conservación e historia, el Coliseo es uno de los monumentos más famosos de la antigüedad clásica. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1980 por la UNESCO y es una de las 9-7 maravillas del mundo moderno seleccionadas el 7 de julio del 2007.
Es un enorme edificio ovalado de 189 metros de largo por 156 de ancho y 57 metros de altura, con un perímetro de la elíptica de 524 metros. En la antigüedad poseía un aforo para unos 65 mil espectadores. La fachada se articula en cuatro órdenes, cuyas alturas no se corresponden con los pisos interiores. Los tres órdenes inferiores lo forman 80 arcos sobre pilastras y con semicolumnas adosadas que soportan un entablamiento puramente decorativo. El cuarto lo forma una pared ciega con pilastras adosadas y ventanas en uno de cada dos vanos. Respecto a los aspectos estéticos, vemos la combinación de arco y dintel y la superposición de órdenes toscano, jónico y corintio. El último piso tiene un estilo indefinido que fue catalogado en el siglo XVI como compuesto. El terreno de juego propiamente dicho era un óvalo de 75 por 44 metros y en realidad era una plataforma construida de madera y cubierta de arena. Todo el subsuelo era un complejo de túneles y mazmorras, el hipogeo, en el que se alojaba a los gladiadores, a los condenados y a los animales. El acceso desde los pasillos hasta las gradas se producía a través de los vomitorios, llamados así porque permitían salir una enorme cantidad de gente en poco tiempo. Estaban tan bien diseñados que los 50.000 espectadores podían ser evacuados en poco más de 30 minutos. Vamos a ver ahora el Panteón de Agripa. Es un antiguo templo romano. El edificio es circular con un pórtico de grandes columnas corintias de granito, ocho en la primera fila y dos grupos de cuatro detrás, bajo un frontón. El vestíbulo rectangular une el pórtico con la rotonda, que se encuentra bajo una cúpula de hormigón artesonado, con una abertura central, el óculo, hacia el cielo. Casi 2.000 años después de su construcción, la del Panteón sigue siendo la cúpula de hormigón sin armar más grande del mundo. Es uno de los edificios de la antigua Roma mejor conservados, principalmente porque ha estado en uso continuo durante toda su historia. Desde el siglo VII se ha utilizado como iglesia. La construcción de una amplia sala redonda con un pórtico rectangular conformado como un templo clásico es una innovación en la arquitectura romana. El modelo de espacio circular cubierto por una bóveda se había utilizado por la misma época en las grandes salas termales, pero era una novedad usarlo en un templo. El efecto de sorpresa al cruzar el umbral de la puerta debía ser notable. El frontón y las dimensiones de la plaza impiden ver desde fuera la cúpula en toda su extensión. Hablamos de una semiesfera perfecta cuyo radio es igual a la altura del cilindro sobre el que se asienta, 21,65 metros. Podrían decir, pero ¿qué dimensión tan extraña? Bueno, en pies romanos tenía más sentido, 75 pies. El interior de la cúpula está formado por cinco filas de casetones, que son los adornos huecos geométricos, en este caso cuadrados, pero pueden ser rectángulos, pueden ser octógonos,
que se disponen en forma regular en un techo o en el interior de una bóveda. Esto aligera el peso. No se construyó una cúpula circular más grande hasta el siglo XX y gracias al hormigón armado. Ese es el pabellón del centenario de Breslavia, en Polonia. De hecho, a pesar de que Miguel Ángel la estudió, la cúpula de San Pedro es más pequeña. Aquí ven el centro centenario de Breslavia y una vista del interior, la cúpula de hormigón armado. Aquí tienen una vista de parcial del acueducto de Segovia. Es un acueducto romano que llevaba aguas a la ciudad española del mismo nombre. Su construcción data de principios del siglo II después de Cristo, a finales del reinado del emperador Trajano y principios del de Adriano. La parte más visible del acueducto y por lo tanto la más famosa es la arquería que cruza la plaza de Azogejo en la ciudad, que es la imagen que estamos viendo. El acueducto conduce las aguas o conducía las aguas del manantial de la Fuenfría, situado en la sierra cercana a 17 kilómetros de la ciudad, en un paraje denominado la Aceveda. Recorre más de 15 kilómetros antes de llegar a Segovia y estuvo en funcionamiento hasta hace muy poco, hasta finales del siglo XX. La construcción del acueducto está dividida en tres partes diferenciadas. La zona extraurbana, de donde se recogía el agua, la zona periurbana, que es el tramo del acueducto que conducía el agua, y la zona urbana, donde además de ser conducida, el agua se distribuía a su destino. Está construido con sillares de granito, asentados sin argamasa entre ellos. O sea, es piedra labrada destinada a la edificación o a la construcción, generalmente cuadrada o rectangular, con un acabado fino y con la cara a la vista alisada. Esos son los sillares. Aquí tienen otra vista del acueducto. Ven que no hay argamasa entre las piedras. Y esta es una vista aérea del acueducto. Después de este repaso sobre la arquitectura de la Roma antigua, vamos a hablar de la arquitectura bizantina. Pero eso será en la próxima clase. Porque esto se terminó.